Hola, seguidores de Tips and Travel. Bueno, pues esta es una cápsula de resumen muy rápida del aeropuerto de Changi aquí en Singapur, porque ya nos vamos a subir, bueno, ya vamos a entrar para esperar nuestro avión, ¿no? Visitamos la T1, la T2, la T3, ya fuimos a todas las terminales por fuera, el área pública. Hay una terminal hasta que tienen juegos de niños y como un área muy grande para que estén allí las familias. El mariposario que no fuimos, pero está en la T3. Hay muchas tiendas, restaurantes, hay de todo. La verdad que muy muy fácil el check-in con AirAsia. Saludos desde Singapur. Estamos en el aeropuerto de Changi y está esta cosa. Y está comprobado que si te quedas viéndola por mucho tiempo, pierdes tu vuelo. Oh, sí. De hecho, a mí ya se me hace tarde. Adiós. Hola, estamos en el aeropuerto de Changi en Singapur. Y ya venimos a recoger nuestras maletas. Las grandes se quedaron durante 7 días en el Left Baggage, que es un depósito aquí, que es un depósito de equipaje, donde pagas por el tiempo que las quieras dejar. Pero la verdad es de que es muy eficiente, te quitas de andar cargando las maletas. Ajá, que están súper grandes y solamente nos anduvimos con las chiquitas, con las que son de carry-on. Entonces sí nos facilitó la vida este servicio y ahorita venimos, está abierto las 24 horas aquí en el aeropuerto de Changi en... señor, ahí está, en Singapur. Bye. Ya pasamos la security, es el pasaporte de la Maris y este es mi pasaporte. Sí, lo libramos. Más de salir de Singapur. Ah, sí. Salimos sin que nos lleven al bote y nos condenen de muerte, como decía en un papelito. Porque no traficamos droga. Vamos a recorrer la T1 de Changi, Singapur. Esta es una tienda de niños. Esta de aquí, juguetes, dulces, tipos de cambio, moneda. La tienda Adidas, Swarovski, Pandora, que es de joyas. Y gadgets. Acá vamos para allá, sí, gadgets. Marc Jacobs, Longchamp, que es de moda. Bueno, eso dicen. Salvatore Ferragamo. Bali, ese no lo conozco. Gucci, Tory Branch. Disculpen, tampoco lo conozco, el nuevo soy de Naco. Burberry, ese sí lo conozco. Hermes, también lo conozco. Y arriba hay fast food, Subway, Texas y otras que no conozco. Coach, de este lado, Design Watches, Shanghai Tang, esa es la marca local, a lo mejor. Vinos y espíritus. Esta es la entrada principal, por aquí fue donde entramos. Ahora vamos hacia el otro lado. Aquí hay como un jardincito, algo chévere, no sabemos qué es. A ver, vamos, vamos rápido. Este es una pantalla circular, como especie de activación, me imagino. Oh, son fotos, es una activación. Te sacas la foto ahí, en esos kioscos, y se va para allá arriba. Ok, se llama Social Tree. Ahí está, mira, ese niño se sacó la foto, es él. Ya se fue. Bueno, al rato jugamos con las tiendas a tiempo. Seguimos con las tiendas. Coffee Bean.
creo, Yansan. Tiendas de juguetitos. Tengo 10 minutos, por eso vengo corriendo. Para recorrer todo. Tiendas de souvenirs. Tiendas de gadgets. Tienda de comida china. Hay un carrito que me lleve. Madame Butterfly. Más watches. Más tiendas. Salitas con sillones cómodos. Con... tele. Aquí pueden ver la tele. Y el área de fumar. Allá afuera con hierbas. Ok. Acá seguimos. Farmacias. Joyas. Un mini super. Interesante el mini super. Y... Bob Shark. Ya estamos al otro lado. Es un espejito. Esta es la parte contraria a la otra. Tenemos algunas cosas que son gratis. Puedes mandar postales electrónicas en estos kioscos. Te saco una foto y manda la postal. Ahorita la vamos a probar. De este lado tiene voice internet gratis para que hagas llamadas. Y acá es una zona para estar viendo películas, estar viendo, ahorita saliendo un partido. Y tiene, los asientos tienen bocinas individuales. Ahí se ven las bocinas. Entonces, para que se escuche en tu propio lugar y sin que se escuche ruido. Asientos o butacas muy cómodas. Y de este lado son para estar viendo programas independientes. Aquí están viendo un programa de no sé qué. Aquí algo de aeropuertos o de aviones. Y todo esto se llama Experience Zone, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional Changi de Singapur. Esos son kioscos de internet gratis. Y seguimos informando. Ese es nuestro avión. Dos veces, primero allá y esta es una segunda. Entonces ya estamos en la sala, ya listos para subirnos al avión.
es un chipichipi nada más. Ok, ya hicimos todo lo que tenemos que hacer en el aeropuerto y ahora vamos al metro, desde ahí, MRT, para abajo. Sigue lloviendo, a cántaros. Esperemos que cuando lleguemos al hotel haya dejado de llover. Y vamos al MRT, que es el metro. CG2. Sí, van como en Hong Kong, ¿no? Más o menos. Un detalle que vio la Maris, que las escaleras van duro, 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 rápido. Bajan más rápido que nuestro pueblo, como en Hong Kong. En Hong Kong también vimos ese detalle. Ok, ya llegamos al metro y ahora vamos a comprar nuestro boleto.